Ah, pues que nos dieron nuestra visa, nuestro pasaporte después y nuestra visa. Para el 17, primero adiós a Los Ángeles. Sí, a mis hijos, a mis hijos. Ah, sí, claro. Mucho. Poblanos fueron beneficiados con el Fondo de Apoyo a Migrantes en Retorno y la segunda edición del programa Raíces de Puebla. El fondo incluye recursos a proyectos en beneficio de quienes retornan y el programa Raíces de Puebla se traduce en apoyos para que adultos mayores viajen a Los Ángeles y a Nueva York para reunirse con sus familiares. En suma, estos apoyos representan una inversión cercana a los 18 millones de pesos en beneficio de más de 500 compatriotas. Se trata de estar en contacto, de saber quiénes regresan, de qué comunidades son, de qué juntas auxiliares, de qué municipios, qué habilidades traen, dónde trabajaron, qué tipo de experiencias, para poder darles apoyos que les permita desarrollarse profesionalmente y familiarmente en el estado de Puebla. Dentro de este proyecto destacaron dos programas, el de certificación a migrantes, que los ayuda a tener una mejor preparación y desarrollo de sus habilidades y conocimientos, y la entrega de visas a 88 adultos mayores que no han visto en muchos años a sus familiares. El día de hoy tenemos el honor de certificar las destrezas y habilidades por primera vez de más de 50 migrantes en retorno, que se especializan en actividades como lo es el inglés, alimentos y bebidas, mecánica y electricidad. Ella es doña Fidelia, que desde hace más de 17 años no ve a sus dos hijos y gracias a la entrega de su visa viajará a Los Ángeles para reunirse con ellos. Pues ir a visitar mis hijos a Los Ángeles, 17 años, sí, sí, me da mucho gusto de ir a visitar a mis hijos, llegar y pues, abrazarlos y la verdad estoy muy contenta de ir a visitar a mis hijos. En total, 9 municipios fueron los beneficiados, como Albino Certucci, Chautla, Xila de la Sal, Chietla, Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Iscamilpa de Guerrero, Jalpan y Tlapanalá. Con una inversión de al menos 4 millones de pesos, se benefició a adultos mayores. A finales de este año, se espera la tercera edición de Raíces de Puebla. Así lo informó el secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco. Con imágenes de Vicente Velázquez e información de Iris Becerril, Puebla Noticias.